Regresamos a la hora del debate, Alianza de Hora 13 Noticias y Telemedellín. Hoy con los candidatos a la alcaldía de Medellín. En esta segunda ronda, otra ronda de preguntas, pero además tendremos un elemento interesante adicional, y es que los candidatos podrán al final hacerse una pregunta entre ellos. Un candidato, a través de sorteo, escogerá a uno de sus colegas para preguntarle. Una pregunta abierta. Usted puede sintonizarnos, obviamente, a través de la señal de Telemedellín, hoy desde el Museo de Antioquia, y a través de nuestras plataformas www.telemedellin.tv y www.h13n.com. Recuerde participar con el hashtag La Hora del Debate, ya es tendencia en Medellín. Muy bien, vamos entonces con el segundo bloque, que se lo vamos a dedicar a migración venezolana. Y la pregunta para todos es, ¿cómo seguirá atendiendo la migración venezolana sin que esto afecte los recursos de inversión social para los medellinenses? En esta oportunidad empieza el candidato Santiago Gómez. Realmente es un gran problema que hay en la ciudad. Yo diario que estoy recorriendo los barrios, los parques, hablo con ellos. Muchos están con una gran dificultad, sobre todo de empleo. La ciudad ya ha atendido a algunos en Buen Comienzo, en primaria, en bachillerato. Hay muchos que los hemos logrado atender. También muchos que tienen pues, la ciudadanía están trabajando, pero es complicado atender a los que no tienen pues, los papeles y la ciudadanía. Yo ahí pediría más apoyo a la Cancillería, al Gobierno Nacional, que nos ayude más a atender a estas personas, pero sobre todo creo que lo más importante es que el país vecino pues salga de este gran problema y que ellos puedan regresar a su país. Realmente están viviendo algo que no se le recomienda a nadie, algo muy maluco y esperemos que se solucione rápidamente la situación de ellos. Muchas gracias. Candidato, el turno para Juan Carlos Vélez. Bueno, hoy Medellín, según el censo, tiene 78 mil venezolanos, pero la colonia de venezolanos aquí dice que hay 140 mil y se presupuesta que para el año entrante van a haber 200 mil, y esto producto del cierre de fronteras hoy por parte de Ecuador y Perú. El tema es que ya tenemos casi 12 mil 300 niños en los colegios. Eso es como construir para ellos cerca de unos 6 nuevos colegios. También en Buen Comienzo hay 4 mil niños. La verdad es que nosotros necesitamos un compromiso por parte del Gobierno Nacional. Acaba de recibir 120 millones de dólares el gobierno y es importante que nos mande una parte de esos recursos para poder seguir atendiendo estos temas. Lo otro que preocupa es la remuneración a los venezolanos, que le están pagando menos de lo que le pagan a los colombianos, y eso ha generado que muchas personas en Medellín hayan tenido que bajar, digamos, el costo de sus servicios, de su salario. Entonces, ahí sí se requiere una intervención del Ministerio del Trabajo urgente en la ciudad. El turno ahora es para la candidata Beatriz Rabe. Bueno, el Gobierno Nacional definió un COMPES que articula los recursos y el trabajo de 15 entidades en el país, de las que tenemos que trabajar de la mano, porque por mandato constitucional también tenemos que ser solidarios con esta población. Ellos están también vulnerables en nuestra ciudad, los niños, también los trabajadores, como menciona Juan Carlos, y nosotros tenemos que hacer un trabajo también integral para hacer un censo y poder saber cuál es el estado, cuáles son las necesidades y cuáles son las competencias para acompañarlos en el proceso de formalización, de recalificación de competencias para poder que ellos se integren también de la manera correcta, sin subempleo, sin un subpago al mercado laboral y económico de la ciudad. Y fuera de eso, prevenir sobre todo a los niños de los riesgos que en este momento están corriendo de explotación sexual. Muchísimas gracias. Veo que Daniel Quintero ya entró en calor, ya se quitó la chaqueta. Ahora el turno es para usted, candidato. Bueno, lo primero es que mientras la dictadura venezolana continúe, van a seguir llegando venezolanos a Colombia y a Medellín. Pero sin embargo, muchos de ellos no vienen a Medellín, se van para Ecuador, van para Chile, van para México porque tienen familias que ya se radicaron allá y están de paso. Nosotros necesitamos la cooperación internacional también para que los que se van a ir pues se puedan ir rápidamente y de esa forma no se queden en los semáforos pidiendo plata en una crisis humanitaria gigante que tenemos, pero también reconocer cuáles se van a quedar en Medellín, porque algunos se van a quedar acá porque tienen familias aquí. Lo que hay que hacer con esos es legalizarlo
legalizarlos lo más pronto posible para que les paguen lo que hay que pagarles. Hoy les pagan 20 mil pesos. Eso es un drama para ellos, pero también un empleo perdido para un colombiano, para alguien de Medellín. Entonces, vamos a avanzar en esas dos líneas. Y cierra esta ronda el candidato Alfredo Ramos. Son 75 mil venezolanos que hay en Medellín. Eso dice Migración Colombia, que han llegado formalmente, y se estima que pueda haber más del 50% adicional que han llegado informalmente a nuestra ciudad. Y es un reto muy grande que tenemos como ciudad. Nosotros tenemos que tener solidaridad y evitar la fricción social que puede generar la pérdida de empleos. Nosotros tenemos que mirar con mucho detalle. Desde el 19 de enero escribí una columna en un diario de circulación nacional donde propuse tres grandes estrategias. Primero, además de caracterizar a la población, saber quiénes son, saber dónde están ubicados, saber sus permisos, claro que sí, pero tres puntos. Uno, nosotros tenemos que tener ayuda humanitaria internacional. Nosotros no podemos estar invirtiendo 10 mil millones de pesos en el sistema de salud para los venezolanos sin tener apoyo internacional. Que no sean solo palmaditas en la espalda, tenemos que conseguir esos recursos internacionalmente. Segundo, conseguir inversión de venezolanos, empresarios venezolanos que están en Estados Unidos, que vengan acá e inviertan en sus compatriotas. Y tres, hay muchos puestos de trabajo que no estamos tomando los medellinenses. Aprovechémoslos y se los damos a los. Muchas gracias, candidato. Ahí concluimos esta ronda. Y vamos con un tema que es inevitable tocar cuando se habla de la candidatura a la alcaldía de Medellín, y es el tema de seguridad. Pero en este caso específicamente les queremos preguntar por la crisis carcelaria. Las estaciones de policía están colapsadas, hay detenidos en fiscalía, en fin. ¿Qué va a hacer usted concretamente para contribuir a la solución de la crisis carcelaria? Pregunta, inicia esta ronda, Juan Carlos Vélez. Bueno, como el candidato de la seguridad, con oportunidades en educación y en empleo, entendemos que gran parte del problema de la liberación de presos, de la falta de aplicación de justicia y de impunidad, se debe al hacinamiento carcelario. Nosotros tenemos 1.800 personas hacinadas en las estaciones de policía y en la fiscalía. Y para eso es urgente construir una cárcel municipal en la ciudad. ¿Por qué? Porque es a Medellín al que le toca pagar el mantenimiento de los sindicados, no de los condenados que le corresponde al IMPEC. Y de ahí la administración municipal actual trató de contratar y construir una cárcel a través de una alianza pública-privada. Ya no lo pudo hacer, quedó para el año entrante. Yo la voy a hacer. Tendrá una capacidad de 1.800 reclusos, costará 106 mil millones de pesos y ya está el terreno aledaño, adyacente a la actual cárcel de Pedregal, para construir allí ese centro carcelario. Numeral, la hora de debate. Ahora el turno es para la candidata Beatriz Rabe. Crisis carcelaria, candidata. También creo que es necesario también construir esa nueva cárcel en Medellín, pero además hay que fortalecer las instituciones hoy de privación de la libertad a través de un enfoque de derechos y de un acompañamiento integral. Nosotros hemos repetido en varias instancias, en varios debates, que vamos a tener una política integral de seguridad, con un consejo integrado de primer nivel por todos los secretarios y liderado por la alcaldesa, que tenga una agencia de gerencia, de inversión, que sea transversal, desde prevención, atención, el trabajo en coerción y resocialización de todos los presos que están en este momento privados de la libertad. Y la inversión en la nueva cárcel con alianza público-privada también para nosotros es una prioridad, porque la atención a estas personas que están en este momento pasando necesidades, condiciones inhumanas en las cárceles es intolerable. Muchas gracias, candidata. Turno para Daniel Quintero. En uno de los objetivos de cualquier sociedad debería ser que quien comete un delito no lo vuelva a cometer. En Medellín y en Colombia las cárceles se han convertido en universidades del crimen. Cogen a alguien por haberse robado un bolso en el Parque Berrío y a los dos años sale sicario, extorsionista, un profesional en el crimen. Nosotros por eso vamos a tomar varias decisiones, tres al menos. La primera, vamos a terminar la cárcel de Yarumal, en la que la alcaldía ha invertido unos recursos. Esa es una cárcel agropecuaria, lo que permite que la gente con su trabajo empiece también a transformarse, a reintegrarse a la sociedad. Vamos a construir la cárcel de sindicados para que no mezclemos las personas que están siendo procesadas con los que ya están siendo condenadas, y vamos a usar tecnología
para que las cárceles no se conviertan en cuarteles del crimen, para inhibir la señal de los celulares, para que los brazaletes realmente funcionen y quienes estén en casa por cárcel no se la pasen por la galleta como está sucediendo hoy. Más importante, sin duda, va a ser que menos gente decida cometer delitos. Para eso se requiere inversión social también. Candidato Daniel Quintero, muchas gracias. Ahora el minuto es para Alfredo Ramos. Quiero ser alcalde de la seguridad, pero pensando en cómo evitamos y reducimos el crimen en Medellín. Y una de las mejores formas es que los jóvenes de Medellín no terminen en el crimen. Ese tiene que ser la mejor política de seguridad. Nosotros tenemos que vaciar las cárceles porque los jóvenes de Medellín no cometen crimen y a través de la cultura, el deporte, la tecnología, los sacamos. Que tengamos procesos de resocialización muy profundos para que las personas que salen de las cárceles tengan verdaderas oportunidades de reincorporarse a la vida civil. Y ya específicamente para el tema de cárceles. Nosotros tenemos que avanzar en una alianza público-privada, ya está definida, para que haya una cárcel, se ha pensado que en Pedregal podría haber una cárcel. Nosotros pensamos que tiene que avanzarse para que esos 1.800 sindicados, que además están haciendo que 300 policías tengan que irse a cuidarlos y no a estar patrullando en las calles. Nosotros tenemos que lograr entonces, a través de lanzas públicos privadas, lograr ese nuevo objetivo. Una cárcel que además ya tiene una orden judicial para que se haga en los próximos 3 años. Muchas gracias, candidato. Concluimos esta ronda con Santiago Gómez. Pues ya lo han hablado los compañeros de la gran crisis pues, que hay con estas personas en las estaciones de policía. Lo que vamos a hacer es esa cárcel en el lote que hay al lado de la cárcel de Pedregal, es una cárcel para sindicados, pero creo que lo más importante es confrontar y acabar con el gran conflicto que hay en Medellín, un conflicto económico con 84 bandas armadas y organizadas, porque si sigue este conflicto, pues va a haber siguiendo muchas más personas que van a tener que ir a la cárcel, y va a tener que hacer otra, y vamos a tener que hacer muchísimas. Entonces, hay que acabar ya con el conflicto en Medellín, y para eso voy a quitarle las grandes rentas que tienen ellos criminales, para eso no voy a hacer pacto. Eso es lo que hay que hacer en Medellín, seguirlos confrontando. Ya tenemos más tecnología, cámaras, unos arcos para lectura de placas. Si no acabamos el conflicto, nos las vamos a pasar haciendo cárceles en Medellín. Candidato Santiago Gómez, muchísimas gracias. Son las 9:00 p.m, 45 minutos, y entramos en la última parte de esta hora del debate, la primera hora con este grupo de candidatos, y vamos a explicar la metodología, Fernando, porque lo que sí es claro es que están completamente entrenados para hablar en un minuto. Ninguno de los candidatos se pasó ese tiempo, y vamos a ver cómo les va preguntando en 20 segundos, que tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Antes de eso, les digo, ya la etiqueta, la hora del debate es tendencia nacional, ya es la primera tendencia nacional, muestra del interés creciente por la alcaldía de Medellín. La dinámica es muy sencilla, los candidatos antes hubo un sorteo para ubicarlos, como ustedes los ven, del 1 al 5, fue un sorteo que se hizo antes de comenzar esta transmisión, es el mismo número que van a tener. El candidato, 1 a 1, va comenzando por la doctora Beatriz Rabe, porque en ese orden íbamos. Va a sacar una balota y el número que aparezca, ese será el candidato al que le va a preguntar. Como puede pasar que ella saque su mismo número, que en este caso es el 2, entonces ahí deposita nuevamente la balota y vuelve y juega. Hasta que haya un ganador, un feliz ganador. Como el amigo secreto, uno no se puede sacar. Exacto, a uno mismo. Más o menos. Entonces comenzamos con la doctora Beatriz Rabe. Nuestra coordinadora de piso va a hacer el sorteo, va a sacar la balota y la pregunta, eso sí, es en 20 segundos. La respuesta en un minuto. La pregunta, 20 segundos, la respuesta en un minuto. Número 3. El número 3, Daniel Quintero Calle. Usted entonces, doctora Beatriz Rabe, le pregunta al candidato Daniel Quintero. Muy bien. Daniel, hay un par de propuestas que me parecen polémicas que has planteado y quisiera que las argumentaras pues técnicamente y cómo se van a financiar. Una de ellas es el tren subterráneo, el metro subterráneo que propones, y la congelación de las tarifas de servicios públicos. Un minuto para responder, doctor Daniel. No, voy a empezar con el metro subterráneo. Ese es un proyecto no para 4 años, es un proyecto de 15, 20 años. Los proyectos de metro en el país toman más o menos eso. El plan maestro de metros de Medellín va a terminar en 2030 y hay que actualizarlo, y en ese orden de ideas nosotros ya estamos proponiendo los grandes proyectos de ciudad. No nos puede dar miedo. La lucha más grande que he dado yo toda la vida ha sido
no contra la corrupción que él ha dado, incluso me han amenazado por ello, ha sido contra el pesimismo. Nosotros podemos hacerlo, tenemos el talento para hacerlo. Con los últimos 30 segundos, la siguiente, yo voy a nombrar un gerente para EPM, no solo técnico que defienda EPM, que saque Hidroituango adelante, sino que se preocupe del bolsillo de los ciudadanos. Si tuviéramos un gerente que se preocupara del bolsillo de los ciudadanos, ya tendríamos alumbrado LED para bajarle el costo de las tarifas de alumbrado público a los ciudadanos. Tendríamos medidores inteligentes, que en San Andrés bajaron el costo para los ciudadanos en 12-13%. Ahorros, le hubiéramos trasladado los ahorros a los ciudadanos. Podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Candidato Daniel Quintero, ahora su turno de sacar la balota. La misma dinámica, una pregunta. Tendríamos la 1, la 2, la 4 o la 5. Número 1. Número 1. La pregunta entonces es para el candidato Juan Carlos Vélez. 20 segundos de pregunta. Nuestro programa de gobierno, nosotros hicimos mucho énfasis en el tema del empleo. El desempleo hoy en Medellín alcanza máximos en una década. Muchos empresarios sienten que es difícil crear empresa en la ciudad y muchos están yendo para otras ciudades. ¿Cuál sería su programa para crear más empleo en la ciudad de Medellín? Bueno, el programa para crear empleo está basado principalmente en una política de empleo de choque para generar 100.000 empleos en los próximos 4 años. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a reactivar la construcción. Hoy en día se calcula que hay más de 20.000 personas que trabajaban el año pasado en la construcción sin trabajo en la ciudad, porque la construcción se ha venido desplazando de Medellín para los otros municipios del Valle de Aburrá. Hoy solamente se construye el 18% de la construcción en la ciudad de Medellín y el 72% en el resto del Valle de Aburrá. Segundo, un plan masivo de construcción de obras públicas. Tercero, nuestra propuesta de generación de empleo a base del turismo, donde nuestra apuesta será de 50.000 nuevos empleos. Cuarto, el fortalecimiento de la confección y la marroquinería. Y quinto, la cuarta revolución industrial, que para los próximos años va a demandar de 20.000 nuevos puestos de trabajo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Ahora el turno para escoger uno de sus colegas es para Alfredo Ramos, quien también con la misma dinámica saca una balota, nos la enseña, por favor, y vemos que es el número 2, es decir, para la doctora Beatriz Rabe. Doctora Beatriz, seguramente podemos tener desavenencias en la forma, pero tenemos un objetivo concreto, es llevar a Medellín adelante. ¿Cuáles de sus propuestas y las que usted ha visto de nuestro programa de gobierno pueden unirse, pueden lograr ese gran propósito de generar confianza, progreso y felicidad en Medellín? En los debates hemos planteado un proyecto que es común. Nosotros hemos planteado Medellín 24/7, que es un proyecto que busca ir ampliando paulatinamente los horarios de los servicios y de todas las instituciones de Medellín para que funcionemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso tendría un impacto positivo en muchas áreas de la ciudad. Primero, en el tema de sostenibilidad, que es uno de los temas claves para nosotros, porque permitiría flexibilizar el uso de la ciudad como plataforma. También aumentaría y mejoraría el tema de demanda de empleo. Permitiría además tener rutas de acompañamiento y de seguimiento a la población en temas de seguridad. Permitiría que todos los ciudadanos tengamos acceso a programas culturales pues, durante todo el tiempo. Muy bien, sigue el candidato Santiago Gómez. Hay dos balotas adentro, la número 4 y la número 5. Vamos a sacarla, pero igual no se puede sacar a sí mismo. Saquémoslo para que haya claridad, pero la pregunta debe ser para el candidato Alfredo Ramos. ¿Qué número sacó? El 4, perfecto. Si hubiera sido la 5, lo hubiera vuelto a ingresar. Alfredo, la alcaldía de Medellín a la cual aspiras dirigir es un gran conglomerado. Y la pregunta es, ¿qué contrato público has firmado? ¿Qué experiencia tienes? ¿De qué obra o de qué programa social? Ninguno. No he firmado ningún contrato público. He sido gerente en el sector privado. Durante 10 años he trabajado allá y quiero traer ese conocimiento de la gerencia transparente, cercana, la gerencia innovadora. La quiero traer al sector público. No he sido burócrata. He sido, sí, senador de la República. Ahí estudié todos los temas, los del país, los temas económicos, los temas sociales, institucionales, de Colombia, los de Antioquia, los de Medellín.
Allá hicimos debates muy profundos por el bienestar de Medellín y de Antioquia. Allá propusimos transparencia para que evitemos la ilegalidad a través de las coimas, de los sobornos, y eso es muy importante. Allá hicimos reformas, propusimos reformas para la educación superior, para que hubiera más ingresos para la educación superior, pública especialmente, aumentábamos la cobertura y todos nos beneficiamos de esos proyectos. Allá trabajamos muy profundamente para que hubiera un ingreso mínimo garantizado para los adultos mayores que no tuvieran. No he sido burócrata, he sido gerente, he sido senador. Muy bien. Para que haya claridad, el turno para sacar la balota es la última, no puede haber otro, pero para que quede claro que estaban todas... Para que todos nos quede en cámara. Claro. Juan Carlos Vélez escoge a un candidato. Ya sabemos cuál va a salir, pero doctor Juan Carlos, verifiquemos que sí estaban todas las balotas. Ah, eso es más legal. Le toca entonces, las cinco, le toca entonces usted preguntarle a Santiago Gómez. Bueno, Santiago, usted ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública nacional en estos días, precisamente porque se le han hecho acusaciones de tener personas de la alcaldía de Medellín haciendo campaña política por usted y, lo más grave aún, unas vallas en las cuales usted aparece con el señor alcalde y que fueron retiradas el día de hoy. Pregunto, ¿por qué la retiraron? Juan Carlos, no he movido o le he dicho o he llamado o he convocado a empleados públicos ni a contratistas a que participen en mi campaña. Ayer hubo unas vallas, no sabemos quién las colocó, no fueron de nuestra campaña. Y las quitaron, creo que porque no tenían permiso y había que retirarlas del espacio donde estaban. Muy bien, terminamos de esta forma este nuevo bloque en la hora del debate y vamos con la última parte donde cada uno de ustedes tiene un minuto para hablar de lo que quieran. Pueden hablar de una propuesta de gobierno, pueden hablar de su vida personal, pueden incluso establecer o ampliar una de las respuestas que acabaron de entregar. Y en este caso, empieza esta ronda Daniel Quintero. Bueno, para los que no me conocían, les cuento, estoy muy feliz de estar acá. Mi nombre es Daniel Quintero, tengo 39 años, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración de Negocios de Boston University. Tengo la fortuna de estar casado con una mujer maravillosa a la que amo, a Diana, con quien tengo una bebé de 2 años y una bendición más que viene en camino. Hoy estamos ya segundos en las encuestas gracias al apoyo de cientos de voluntarios que se han sumado a esta campaña independiente, sin partidos, sin jefes políticos. Sabemos que ahora que estamos de segundos y seguimos creciendo y somos la campaña que más crece, pues es cuando más se vienen los ataques. Lo vimos esta semana. Ataques de la política cochina, que no encuentra argumentos, sino solo el insulto, el odio. Pero así son ellos. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de polarización. Vamos a seguir con propuestas, hablando de convertir a Medellín en una ecociudad, de construir los grandes proyectos de ciudad y una ciudad segura que se levante por la vida, una transformación Muchas educativa gracias, que cambie a Medellín. Candidato, muy gentil. Un minuto para concluir, redondear, para Alfredo Ramos Maya. El 27 de octubre derrotaremos el modelo que nos quieren imponer con millonarios recursos desde Bogotá. Medellín tiene que seguir su senda de crecimiento. Ofrezco a Medellín una gerencia innovadora para generar confianza, progreso y felicidad en nuestra ciudad. Nosotros no podemos permitir que los bandidos nos digan cómo tenemos que vivir. Nosotros vamos a acabar con el fleteo, con las vacunas, con las ollas de visión en Medellín. Eso es confianza. Nosotros vamos a hacer que los jóvenes de Medellín sean los empresarios del futuro, que generen empleo para Medellín, que no sean unos diplomas colgados en las paredes y unas hojas de vida regadas por toda la ciudad, frustrando jóvenes los que marquen su futuro. Queremos empresarios. Y queremos felicidad, más tiempo con la familia, menos en tacos. Acompáñenos con tu voto este 27 de octubre. Nos vas a ayudar de aquí hasta allá con tus conversaciones, con tus redes sociales, poniéndote una manillita a Alfredo Ramos, para que entre todos lo hagamos mejor. Gracias, doctor Alfredo Ramos. El turno es para Santiago Gómez. Disponga como quiera de su minuto. Bueno, Medellín va por muy buen camino. Y como dicen en el mundo del fútbol, el equipo que va ganando no se cambia. Conocemos la ciudad, tenemos la experiencia, nos conocen, lo hemos hecho muy bien
y por eso vamos a continuar. Mire, tenemos propuestas viables que se pueden hacer. Aquí han visto a los compañeros hablar, citan un montón de cifras que les escriben en esas hojas, pero no dicen nada, no proponen nada concreto. Y esto es el futuro de Medellín, de verdad. Estén atentos, miren lo que cada uno dice, lo que cada uno propone. Miren, no vote por inexpertos y menos por mentirosos. Miren de quién están rodeados, cuáles son los equipos, con quién van a gobernar. Voten por el futuro de Medellín, por el futuro de sus familias, por el futuro de todos. Esta es la ciudad que queremos, la ciudad que va muy bien y la tenemos que cuidar. Por eso el 27 de octubre vota por Santiago Gómez. Sal con toda tu fuerza, con todas tus familias y amigos a votar por Santiago Gómez. Muchas gracias, candidato. Ahora el turno para Juan Carlos Vélez. Tiene usted un minuto para concluir su participación en esta hora del debate. Bueno, la situación de Medellín es compleja y difícil. Aumenta la inseguridad, pues los homicidios ya superan casi los 480 este año. Hemos crecido más de un 50% de homicidios con respecto al 2015. La movilidad está en crisis. Pasamos de 37 kilómetros por hora promedio el año pasado a 29 este año. Han aumentado los habitantes de calle. El caos del centro continúa. Los programas de alimentación infantil no llegan a todas partes. La calidad de la educación no mejora. Medellín necesita un gerente, pero sobre todo con experiencia, porque yo sí he firmado contratos públicos, porque yo sí he administrado y gerenciado entidades del orden nacional, porque he sido presidente de gremios, porque sé cómo traer plata de Bogotá para Medellín y sobre todo sé cómo administrar muy bien los recursos de la ciudad, porque con austeridad y con una lucha contra la corrupción y evitando el derroche es como vamos a lograr hacer de Medellín una ciudad segura con oportunidades en educación y empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Candidato Juan Carlos Vélez, muchísimas gracias, y cierran esta ronda Beatriz Elena Rabe de Alianza Verde. Bueno, mi nombre es Beatriz Rabe, soy arquitecta, urbanista, tengo experiencia, conocimiento y formación en temas de ciudad. Tengo amplia experiencia en el sector público, en el sector académico, de la teoría a la práctica. Soy una mujer optimista, trabajadora, hecha a pulso, además. Y soy fuerte y serena, articuladora. Conozco el poder transformador de la educación. Al 40% de las personas de Medellín que aún no han tomado la decisión y que siguen pensando que tienen que votar contra alguien o contra otro alguien, nosotros queremos ofrecerles una opción de futuro para Medellín, un banco público de vivienda que empiece por la casa, una ciudad que funcione 24 horas al día y construir colectivamente cuál es esta apuesta de futuro para la ciudad. Voten por Beatriz Rabe el 27 de octubre. Muchísimas gracias a Beatriz Rabe y a todos los candidatos por este tiempo, por sus ideas, por sus propuestas, por estar en este espacio de cara a la comunidad, a la gente, para que la gente tenga opciones y pueda votar y elegir a conciencia y con información. Este es el debate, la hora del debate, una alianza entre Hora 13 Noticias y Telemedellín. Son las 10 de la noche, vamos a hacer una pausa, vamos a cambiar de candidatos. Tienen cambio de tercio. Seguimos aquí mismo en este recinto, el antiguo recinto del Consejo de la Antigua Alcaldía de Medellín. Nos acompañarán después de esta pequeña pausa los candidatos Juan David Valderrama, Víctor Javier Correa, Jairo Herrán Vargas, Gema María Mejía y Jorge Orlando Gutiérrez. No se muevan, no se duerman tampoco, porque no. tenemos todavía una hora para conocer otro tipo de propuestas de candidatos a la alcaldía de Medellín. Ya volvemos. Ya regresamos.